Con el riesgo de que en algún momento colapse la tubería que se encuentra en la calle 3 Norte, esquina con 12 Poniente de la colonia Aguagüete, el sistema operador de agua potable y alcantarillado del municipio rehabilitará esta tubería, misma que ya cuenta con 50 años de funcionamiento. Eh, como ustedes saben, nosotros tenemos un equipo de videoinspección que revisa las condiciones de esta infraestructura, en la cual específicamente la calle 3 Norte tenemos un grave problema de que este prácticamente ya está obsoleto, está a punto de colapsar. En ese sentido, obviamente el organismo operador pues está con la intención de programar y atender un problema que probablemente muy pronto este, ocurra pues una situación más grave y que traiga consecuencias graves también a la ciudadanía por la prestación de ese servicio. Un ejemplo claro que nos pasó fue apenas en la calle 9 Sur, entre la Manuel Vila Camacho y Cinco Poniente, donde el drenaje prácticamente colapsó y afectó a vecinos. Entonces, antes de que ocurra eso, obviamente nosotros vamos a atender este problema para que la ciudadanía no se vea afectada. Durante los trabajos de inspección que el sistema realizó, se detectó que de los 48 kilómetros de drenaje revisado, el 15% se encuentra en muy malas condiciones. Los trabajos se realizarán en 20 días a partir del día 27 de julio. Se busca que durante estos trabajos no se vea afectado el servicio para los ciudadanos, por lo que se realizarán con la última tecnología. Así lo enfatizó Giovanni León Aguilar, director de operación e infraestructura del Suapama. Ahorita eh, la técnica que vamos a, a realizar o vamos a, 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 a hacer en este, en este punto va a ser distinto al tradicional. No vamos a excavar, eh, no va a haber una zanja abierta, no vamos a afectar el tránsito vehicular, porque vamos a utilizar un, una técnica este, innovadora en la cual eh, se va a, in, a habilitar ese drenaje general y las descargas sanitarias con un, un material, un polímero que hace y refuerza la, el drenaje sanitario. Y este, estos trabajos se realizarán por la noche, esto para no afectar el tránsito vehicular y obviamente no crear un caos vial. Eh, únicamente por las mañanas se harán la construcción de registros sanitarios, esto para identificar las descargas sanitarias de los domicilios y habilitar también o rehabilitar también estas descargas. Eh, esto obviamente por el proceso constructivo de esta, de esta nueva tecnología. Se espera que debido a los resultados de la obra, posiblemente en otras partes de la ciudad se pueda implementar esta tecnología que facilitará los trabajos. Realizándose por las noches y se evitarán molestias a los ciudadanos. Sí, esa es la intención. Vamos a hacer esta obra con, esta, eh, con este método para ver y realmente este, conocer sus beneficios, si es que nos conviene como proceso constructivo. Yo creo que sí va a ser de esta forma, más en las vialidades que sean muy transitadas, que son en la, prácticamente en la ciudad o en la colonia del centro, perdón. Entonces, eh, esperemos este, evitar las Menos molestias, habrá a lo mejor cierres parciales, pero eso serían por la por la noche. Eh, a partir de las 10 de la noche estaríamos trabajando hasta 6 de la mañana para que obviamente el tránsito vehicular esté funcionando en forma normal. Se invita a las personas de la colonia que, en caso de presentar molestias, acudir a las oficinas del Suapama ubicadas en Calzada Oaxaca de 8 a 3 de la tarde.